Hola, ¿qué tal, youtubers? De nuevo por aquí en un nuevo tutorial de cómo configurar, bueno, no configurar, sino de buscar la mejor conexión en el Battlefield. Estamos muy enfadados porque siempre los americanos se nos conectan en nuestro servidor. No hay nada en contra de ellos, no penséis mal, ni busquéis nada rebuscado. Es el hecho de que si nosotros nos tuvimos que conectar allí, ellos tienen las de ganar. Entonces, pues siempre estamos esperando que se pongan los servidores de pago, y siempre hay la típica web que tiene medios y pone servidores siempre privados, y entonces nosotros, pues como que somos buenas personas, pues nos hacemos amigos de ellos, entramos allí y jugamos perfectamente bien. Pero como que eso no es así, pues entonces nos tenemos que espabilar. La manera de espabilarnos es buscando el servidor con menos ping. Para encontrar el servidor con menos ping, yo, como podéis ver, estoy ahora aquí en la PlayStation 4, en el navegador web de la Play 4, pero es para que veáis dónde tenéis que ir, porque esto lo tenéis que hacer en el PC, ¿vale? Pero para no estar cambiando de lado al otro, digo, lo puedo hacer aquí, lo explico y ya está. Bueno, son dos pasos, primero el PC y luego la Play. Bueno, y también el papel y el boli o el lápiz o la pluma o el returador, lo que queráis hacer, menos el dedo con sangre, lo que queráis. A un loco también habrá. Como podéis comprobar, estoy yo en mi soldado, bueno, en mi Battle Log, ¿vale? Está aquí, está soldado. Clicaríamos en multijugador y en multijugador aquí sale las partidas de todos los servidores que hay y aquí donde pone el ping. Como podéis comprobar, voy a hacer la pantalla completa, aunque haga la pantalla completa no, voy a hacer así mejor, ¿vale? Como, a ver, un momentito, vale. Como podéis comprobar, el ping aquí está en menos y no hay nada. Es porque los plugins de esta web no son compatibles con un PlayStation 4 y por eso no salen. Depende de qué navegador tengáis, tardará bastante en el PC a que os salga el ping. Diréis, esto no funciona. Sí, os esperáis y veréis que al final sale. De los que salgan, os apuntáis los mejores. Ponéis ping menos y os apuntáis en un boli, ¿vale? Lo bueno sería desde aquí ya poderlo hacer en favoritos, pero no se puede, lo tenéis que hacer desde la consola. Ese es el inconveniente que tiene, ¿no? Pero mientras que no tengamos servidores dedicados privados nuestros españoles, bueno, no son españoles, ¿vale? Entonces pues no podremos. Hay que decir que ya no hay servidores solamente de Estados Unidos, también hay en Europa, y el ping varía bastante, de 300 a 56. Eso es muchísimo, ¿vale? Por eso que ya os digo yo que sí que hay servidores en Europa. Y aunque se conecten los extranjeros aquí, es decir, los de pasados del charco, ellos tienen las de perder. O sea que tampoco les interesa, ¿vale? Yo ahora me voy a dedicar más a jugar a modo normal, porque en modo normal sí que hay servidores aquí. En modo extremo hay muy pocos. Por lo tanto, aunque ponga Europa, me tira para Estados Unidos. Vale. Yo los pings que, bueno, los servidores que yo he apuntado, como podéis ver, aquí están los números de los servidores, ¿de acuerdo? Y yo he apuntado hasta el ping 60, y he apuntado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 servidores buenos de ping desde el 40 y pico hasta el 60, en mi casa. En vosotros será otra historia, pero yo apunto los buenos para mí, es lógico, hasta el 60. De 60 hacia arriba hay que decir que también es bueno, pero yo he dicho, como que tengo tantos, pues los voy a apuntar. Vale, y aquí saldría ping 59, 30 y pico, 40 y algo, 50 y tal. Y apuntamos solo el número este. No apuntamos todo el nombre del servidor, solo el número del servidor. Vale, ahora nos vamos. Ay, un momentito, quito el audio de aquí. Ay, perdón, me paso. Ay, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¡Únenos al servidor! ¡Ay! Ya, chuc, chuc. ¡Ay! Es que con que le he dado a la X, pues se me ha unido al servidor. Me cago. Al 450, pero lo tengo, sí. Mira, es ese. 450, perfecto. Al menos ya sé que de entrar el tío sí que entra. Ahora, ya. Ya me ha fastidiado bien, ¿eh? La madre que los parió. Mi dedo, ¿eh? Mi dedo. La madre que parió a mi dedo. Aunque otra cosa, no, ¿eh? Bueno, perdonad por este inciso. Pero normal, siempre pasa algo. En directo siempre pasa algo. Como que yo lo grabo en directo y luego lo subo. Y con la buena fe de hacerlo así, a veces me sale mal. Pero bueno, bueno, pues empezamos desde cero. Solamente la parte del Battlefield tampoco es tan grave.
entramos en multijugador, en buscar servidores, y nos vamos a la derecha a buscar servidor, ¿vale? Le damos a buscar servidor, nos dirá que no hay nada. Editar entrada con el R3, ¿vale? Volvemos a hacerlo. Normalmente aquí haríamos así, con el R3, ¿de acuerdo? Pues no, nos vamos hasta aquí y le damos al R3. Búsqueda del servidor y ponemos el número. Yo tengo uno que este no lo he puesto todavía, que es 12 64 76. Vale, vemos que el ping está a tope, bueno, conexión a tope. Ojo con las rayitas, no tiene nada que ver las rayitas con el ping, ¿vale? Entonces nos vamos a información del servidor. Y en la información del servidor nos pone todo lo que hay, tal, que sí, que sí, que ping, que pam. Si nos vamos aquí, determinado. Y aquí no nos pone ni el ping ni nos pone nada. Vale, o sea que tampoco es mucha información la que nos dice. Pero como que el ping ya lo hemos cogido del otro lado del PC, ya sabemos que es bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Abajo tenemos redonda atrás, X entrar o cuadrado añadir a favoritos, pues. Añadido a favoritos, ¿vale? Nos vamos hacia atrás, nos vamos a favoritos, ya tenemos los dos, lo que he puesto yo antes y el de ahora, ¿vale? Volvemos a hacerlo, buscar servidor, damos al R3, borramos este que hemos puesto y ponemos otro. Mira, este es el único que tengo que empieza con 13 13 64 91, 13 64 91. Terminar. Vale, tenemos conexión a tope, no hay nadie aquí dentro, es un buen servidor, sí, porque lo dice el señor Valelock del PC. Le damos al triángulo, ya estamos adentro de la información, ya dentro de la información ya nos deja añadir a favoritos. Le damos al cuadrado, añadir favoritos, y pone ya que está dentro, porque si os fijáis ya no pone añadir, sino que quitar. ¿Vale? Porque si nos funciona mal, pues vamos directamente y lo quitamos. La matrícula de cada servidor es el número, o sea que tenemos que estar ahora pendientes de los números. Entráis en un servidor que tenéis en favoritos y no os va bien, pues cogéis ese servidor y lo borráis y no hay más. Vamos atrás, nos vamos a favoritos, ya tenemos tres, ¿vale? Información del servidor, este no me ha ido bien, pues le doy al cuadrado, quitar. Ahora ya está quitado. Ahora me pondría a añadirlo. Como que no lo he probado, lo pongo a añadir. ¿De acuerdo? Y así de sencillo que es. El engorro que tiene es que tienes que usar el PC para poder visualizar el ping. Pero una vez lo has visualizado, aunque tengas 30 o 40, sí es un engorro al principio, pero fijaros de que hay muchos que empiezan por igual, como los dos primeros que he puesto, que ha sido 12, 64, 50, y el siguiente era acabado en 70. O sea que tampoco hay mucha diferencia. Y los servidores no se mueven de sitio. Normalmente los servidores que son buenos hoy también lo son mañana y la semana que viene y el mes que viene también. Y el año que viene también, ¿vale? Los servidores no tienen nada que ver. Los servidores son discos duros, para decirlo de una manera, que están quietos ahí, nadie los toca. Si no es que ha habido una actualización de servidores en la sede, entonces sí que puede ser que funcionen mal o que se haya caído y tengas que irte a otro. Pero por lo general, los que funcionan bien ahora funcionan bien también mañana, si es que no hay alguna incidencia, repito. Bueno, espero que os haya gustado, que os sirva de información y espero que vuestras partidas sean lo más buenas posible. Ha sido un placer y hasta la próxima. Adiós.